got this feeling like it's starting now, starting now. I feel adventurous with you, and there is nothing that can hold us back, hold us back. We can do what we want to do, cause we got all the time in the world. For better or worse, we should stay together. So let's stay young and in love. We should focus on us forever. Yeah, baby, if you are feeling like I do, we could run away across the ocean. Pues hoy vamos a ver un nuevo dron, como estáis viendo aquí, este dronete, este X2000 Spread Wings, o como quiera decirse, este dron de menos de 250 gramos, que ya hace tiempo que le tengo, tenía que hacer la review, que lo vamos a sacar de la caja, que lo vamos a probar un poquito en exterior, a ver cómo vuela, a ver si merece la pena o no. Ya sabéis que todo este tipo de dronetes de menos de 250 gramos, tenemos drones como el SG108, L108, que son exactamente iguales ambos drones. Tenemos drones como el Eachine X5, pecan todos de que la cámara graba directamente en el teléfono móvil por la app, no llevan tarjeta micro SD y las grabaciones suelen ser bastante malas, por no decir inservibles, quizá de las mejores, sin esperar nada, claro está, sea la del SG-108 y el L-108, que además son drones que vuelan muy bien, drones muy divertidos, que te sirven para aprender, pero eso sí, si lo quieres para grabar, olvídate, no te va a servir absolutamente para nada. Grabaciones 1080, teóricamente 25 cuadros por segundo, pero que graban el teléfono móvil, que van a depender mucho de la amplitud de señal de tu teléfono para que te salga una mejor imagen, sin cortes, sin trabas y sin historias. La verdad que al final son dronetes para entretenerte, para soltarte y aprender un poquito a volar con ellos, como ocurre con el X16 de JJRC y con todos esos. Yo creo que el que mejor graba de todos es el JJRC X16, ya os digo, y el SG108. El SG108 o el L108, la verdad que, oye, cualquiera de los dos está muy bien, pero como os digo, drones de menos de 100 euros que sirven para entretenerte, soltarte un poco. Luego en interior suelen volar muy bien, muy estables, porque llevan todo sensor óptico, pero las grabaciones pues son para lo que son. Las fotografías son para lo que son. No esperéis absolutamente nada de ellos de calidad. Vamos a sacar este X2000 de la caja, vamos a probarlo en el campo de vuelo y vamos a ver si merece o no merece la pena este pequeño. Ya estáis viendo que viene aquí en esta cajita y luego dentro nos viene un pequeño maletín rígido, como estáis viendo, de Juan en la caja. No vamos a tardar nada, así que vamos a sacarle. Pues ya estáis viendo todo lo que viene, nuestra cajita de partes, de acuerdo, accesorios en English, la batería, que la tenemos aquí, que es una batería de 13,68 voltios, 7,6 voltios, 1800 miliamperios, según dice el fabricante, 20 y pico, 30 minutos de tiempo de vuelo, que ya lo veremos, hélices de repuestos, cable para poder cargarla, el cargador, que es bastante rarito, como veis, nos permite cargar 3 baterías simultáneas y un cable USB para conectarlo a un cargador de teléfono móvil, a nuestro ordenador. Cuidado con los cargadores rápidos, que os lo podéis cargar. ¿De acuerdo? Los cargadores rápidos no suelen ser muy buenos para cargar baterías lipos normales como estas. Guardarla entre el 60-70% de carga, igual que en todos. Mando de control, aquí le estáis viendo, lo bueno que no lleva pilas. Se carga con un cable micro USB aquí en este lateral, como estáis viendo, y las setitas de plástico, un mandete bastante normal. Teléfono en la parte superior y una pequeña pantalla LED. Como ves, se enciende aquí y ahí tenemos la leyenda en nuestra pantalla LED. Antenitas por aquí, la mayoría suelen ser de pegotes y esta lleva una pequeña antena metida en esta de este lateral. La rueda para los modos de velocidad, modo 1, modo 2, modo 3... Y aquí tenemos para subir y bajar la cámara. Es un servo, no lleva gimbal. Este tipo de drones que no llevan estabilización, como veis, es un servo que sube y baja fotografía, vídeo modo sin cabeza y luego ya pues los típicos botones que ya los explicaré. Norte-sur para la calibración, botón para encender y apagar el GPS, despega-aterrizaje, botón y encendido del mando, vuelta a casa y para el modo headless, ¿de acuerdo? Es bastante sencillito el mando, pero oye, está bastante chulo. Teléfono va puesto aquí, entra un teléfono, no penséis que os va a entrar una tablet. Dronete, como estáis viendo, dron plegable en los materiales. La verdad que ya una vez que lo coges ves que es muy plastiquero. Por lo que cuesta no podemos pedir gran cosa. Se parece mucho a los materiales del Eachine X5, un poquito plástico guarrindonguillo, pero luego es bastante rígido. Ese tipo de drones, aunque parece una tontería, suele aguantar muy bien después los golpes. Los LED delanteros y la batería que va aquí puesta, metida tal cual, ahí hasta el final, ahí hace clac y encaja. Como veis aquí tenemos para bloquear y desbloquear la batería para que no se nos salga. Para encender este dronete, el botón de encendido a lo My Mini lo tenemos aquí. ¿Veis? Hace todo el soniquete. No lleva ventilador, no creéis que está regido es el ventilador. Sensor óptico y ahora encendemos el mando. ¿De acuerdo? Arriba, abajo, dron sincronizado. Lo que os digo, se puede variar el ángulo de la cámara desde el mando de control, como veis. Que una de las cosas que más me gustan de este dron, quizá la única, es que va de forma gradual. Muy rápido, eso sí, como veis, pero va fluido. No es como otros que va a golpes, como en el SG906 y demás, y podemos grabar hasta abajo, pero como veis no llega totalmente a los 90 grados. Espero que lo estéis viendo bien. Como veis, se queda un poquito antes de los 90 gradetes. Es muy poco lo que le falta, pero no llega a los 90. Así que nada, bueno, ya habéis visto lo que viene, ya habéis visto más o menos cómo va. Vámonos a ir al campo de vuelo a probarlo y a ver si merece o no la pena este Spread Wing X2000. Bueno, pues vamos con este X200, ponemos a grabar. GPS, ahí veis, tenemos 7 satélites. Aquí tenemos todos los modos de vuelo, tiene 4 millones de cosas: Away Point, Multipoint, Circle, Follow, Gele, Gesture, para poner música, filtros, yo qué sé, tiene de todo un poquito. Aquí tenemos para subir y bajar el servo de la cámara, no lleva gimbal. Aquí tenemos para los modos de velocidad, modo 1, modo 2. 7 satélites, yo creo que todavía nos falta de coger uno. Para que nos deje el cachondo despegar. Vamos a apagar el GPS. Y ahora lo encendemos cuando coja otro. Estamos en modo position. Pero vamos más o menos a ver qué tal. Uy, la imagen, qué color. No sé si se podrá cambiar eso. Pero bueno, 7 satélites solo. Vamos a poner GPS on. Aunque con 7 satélites no vamos a conseguir gran cosa. Vamos a dejarlo por ahí. Bueno, la imagen es horrible, como estáis viendo. No sé si se podrá variar algo. 60% de velocidad, reversa, 180 grados. Circle, ya parece que se queda algo más localizado. PTZ, rotate. Bueno, la imagen es tétrica, como estáis viendo. Vamos a poner a grabar. Pero vamos, la imagen es horrible. Teóricamente está grabando. Teóricamente. Ahora. Vale, ya tenemos 8 satélites, ya estamos en modo GPS. Y bueno, pues ya veis que la imagen tiene un color horrible. Y bueno, madrecita mía del alma bendita, el cacharro este. Pues nada, ahí lo estáis viendo, salimos que parecemos naranjito. Ahora graba bien. El color, como veis, cuando está ahí, pero hacia allí, yo no sé por qué, se veía horrible la imagen. Yo creo que era porque todavía no tenía cogido los satélites. Ahora, la verdad que se ve bastante mejor. Pero cuando la subes, veis, la vuelve de ese color. Giramos hacia aquí por la luz. Es todo tema de la luz, la verdad que horrible. Bueno, ahí lo estáis viendo, ya se nos congela el wifi, le tenemos al lado. Muy mal. Pero bueno, ahí tenemos a nuestra señora mujer, la pobre, que me tiene que aguantar. Ay, Dios mío. Pero bueno, ya veis que se congela todo el rato el FPV. La grabación va a ser una verdadera porquería. Y yo creo que no vamos a perder mucho tiempo volando esto, porque es que es... ¡buah! Una sensación de... madre mía, qué forma de tirar el dinero que tenemos. Más grande con este dronete. Luego la cosa que tampoco vuela mal, lo estáis viendo. Porque la verdad no vuela mal, responde bien al mando de control. Pero para jugar un rato con él, luego la grabación, pues es que es un verdadero desastre. Pero desastre. Bueno, se mueve muchísimo. Ahora parece que va mejor la señal. FPV a cierta distancia que cuando lo tienes cerca. Bueno, ahí estáis viendo el río. Demás por aquí. Vamos a volver. Vamos hacia allí. Vale, va bastante bien. La cosa que volar no vuela mal. Vas a hacer alguna fotito. Vamos a parar el vídeo. Hacemos una foto ahí. Vamos a coger un poquito más de altura. Ahora hace un poquito de viento. Otra foto. Giramos para acá, otra foto. Ya veis que cuanto que le pones ahí a la luz, coge ese color parduzco tan feote, y cuando le incide más la luz, la verdad que graba bastante mejor. Pero bueno, no vamos a perder el tiempo con él. La verdad que bueno, un dronete muy gracioso, para lo que sirve al final. Ahí veis que cuando le da mucho la luz, oscurece un montón. Forjarle, ahí, vamos a subir al gimbal este. Ahí, la grabación muy mal. Vamos a probar el follow. Uy, GPS follow, body follow, face follow, pal follow. Madre mía, pues no tiene follows esto. Mucho follow, pero grabo poco. A ver si nos sigue o no nos sigue. Sí, por mirar, viene detrás. La verdad que mira, por lo menos el follow me le funciona. Aquí no hay mucho sitio para probarlo, ya lo sabéis, pero bueno, vamos a desactivarlo porque la verdad no nos interesa. Así que vamos con él para allá. Sigue el follow me activado, como estáis viendo. A ver cómo se quita ahora, que eso es otra. Stop. Summit. Vale. Ya lo hemos parado. Y bueno, pues es bastante graciosete. No está mal, oye, pues al final para entretenerte un rato y demás. Pero bueno, la grabación, oye, cuando no le da la luz esa, tampoco es tan mala. Como estáis viendo, estabilidad cero, eso sí. Ahí lo vamos a subir. Ya veis lo que hace cuando lo pones hacia aquí. Pues se pone en ese color tan horrible. Ahí algo mejor, sin llegar a ser nada del otro mundo, como veis. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Tampoco se puede pedir peras al horno. Vamos a cogerle y a pararle a este X200, 2000, como estáis viendo, X2000 Spread Wings. Ya lo habéis visto, la verdad que grabación es un desastre. Es un dron que, vale, en interior es más estable casi que en exterior. Coge sus satélites, tarda un poquito, no tarda mucho en cogerlos. Y bueno, un vuelete, se corta muy rápido la app, incluso con estos teléfonos que utilizo yo, no te da un rango grande. Al final a más de 100 metros, 150, no vas a poder enviarlo y la grabación es terriblemente mala. Le pasa igual que al Eachine X5. ¿Lo puedo aconsejar? Para nada. Cogeros el SG108, L108 o el JJRC X16, cualquiera de esos tres, aunque ya os digo que más que el X16, el SG108, sobre todo el naranja, a mí me encanta, que para entrenar, soltarte, tus primeros pinitos, alguna prueba, sin esperar nada ni en fotografía ni en vídeo, porque este tipo de drones no valen para hacer fotografía y vídeo, es muy escasa la calidad. Oye, por lo menos para entretenerte, divertirte, un chaval de 17 años, 16, 18, estás empezando, o tú que no has volado nunca, no te quieres gastar una pasta, este tipo de drones ronda los 100 euros o incluso menos. Lo bueno que tiene es que son motores sin escobillas, que te va a durar bastante tiempo, porque al final parece una tontería, pero duran bastante este tipo de drones y vas a poder disfrutar del hobby. Encima pesan menos de 250 gramos, que lo único que hay que hacer es registrarte en AESA, no vas a tener problema ninguno, no hay que hacer formación y para empezar, soltarte y ver si te gusta, te pueden valer. Igual te frustra porque te piensas que vas a hacer una grabación buena, pero sabiendo ya de antemano que ninguno de ellos vale para grabar, cualquiera de estos dronetes puede servirte. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, no os compréis. Este dron es terrible comparado con cualquier otro. No te compres el Eachine X5, los hay muchísimo mejores que estos. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en Ltecnic. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. This feeling like it's starting now, starting now. I feel adventurous with you, and there is nothing that can hold us back, hold us back. We can do what we want to do.